la salud y gloria de Jesús la calle, ofrece la pastoral de compartir. Por Ruth Martínez, ofrece la pastoral de compartir. Acción de gracias por la salud del niño Jacinto López Vargas. Vamos a ofrecer esta Eucaristía también por todos y cada uno de nosotros, por haber llegado a esta parte de nuestra vida, a despedir un año para recibir un nuevo año, con la ayuda y la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de nosotros. Pues él hubiera sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios.
En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Ese vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo viejo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio un testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este tiempo de Navidad, este tiempo que nos encontramos ya finalizando la octava de Navidad, es un tiempo para ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Esa gloria de Dios que se manifiesta en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Así como decimos en el credo de nuestra fe, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, el que se nos ha dado por medio de la Santísima Virgen María. Esa madre que va ahí caminando con su esposo José, esa madre que también nos lleva a cada uno de nosotros el brazo, nos muestra al Salvador del mundo. Ese Salvador que no encontró un lugar en el mundo con comodidad para poder nacer, sino más bien encuentra el corazón de cada ser humano, de cada persona, porque también con su mirada tierna y dulce nos va enamorando, profundizando ese misterio de amor de Dios para con nosotros. Volvamos nuestra mirada hacia ese tierno infante, hacia ese niño Dios en el pesebre, el portal de Belén. Esa mirada que se roba los corazones del mundo entero, hoy también nos clama y nos llama hacia esa presencia permanente de Dios en nuestra vida. Ese Dios que está caminando entre nosotros manifiesta su gloria en nosotros, seres humanos, muchas veces pecadores que no le reconocemos. Esta oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros de finalizar un año para iniciar uno nuevo es la oportunidad también para ver a ese Dios que ha caminado con nosotros a lo largo de este año y también que va a caminar con nosotros a lo largo de este año nuevo. Es una oportunidad para decirle a Dios: ven con nosotros, Señor, a caminar. Muéstranos el camino que debemos de seguir. Enséñanos a ser como tú, porque también nosotros necesitamos
de tu misericordia. Digámosle al Señor de corazón: Señor, enséñanos a ser como tú, porque queremos imitarte a ti, buscarte, encontrarte, te queremos ofrecer a ti, a tu Madre María y a tu Padre José. Ayúdanos, Señor, a ir hacia ti para encontrarnos en el amor pleno y verdadero que se encuentra en ti. Nos ponemos en pie, hacemos nuestra profesión de fe y decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En un instante de silencio, cerrando nuestros ojos, pongamos ante el altar del Señor nuestras intenciones, nuestras ilusiones para este año venidero que estamos ya pronto a iniciar, para que sea Él el que nos vaya guiando, que nos vaya conduciendo por ese camino de amor, de reconciliación, de paz, ese camino en donde Él con su mirada nos invita a cada uno de nosotros a ser uno con Él. Escucha, Padre, la súplica que te dirigimos, a ti tienes que ver en los siglos de los siglos. Thank you.
Señor, tú que eres el origen de todos los bienes y que nos lleva a su pleno desarrollo, concédete que celebramos en la Virgen María, Madre de Dios, la preciosísima, la primicia de nuestra redención, alcanzar la plenitud de sus frutos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte, decir, proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Por ella concebió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su divinidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantamos tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos con sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la
te damos gracias porque nos hace dignos de acercarte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han vuelto en tu misericordia, dignos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles que cuando vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre, que potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No merezca la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os tengo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra cancele la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dicen un saludo de paz.
Oremos. Señor, hoy en los sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría, sea fuente de vida eterna para nosotros, que nos volvemos de proclamar a la Santa Virgen María como madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Nada más recordarles que el próximo sábado vamos a iniciar la Eucaristía en horario normal, ¿verdad? Dominical, sería a las 5 de la tarde. Y también los días jueves vamos a hacer un cambio de hora. Antes celebramos a las 6 de la mañana, ahora vamos a celebrar a las 4 de la tarde. Esto por tratar de organizarnos mejor, ¿verdad? La horario. Y darle la participación a los jóvenes que vengan a orar a Jesús sacramentado. Jesús sacramentado va a estar expuesto antes, ¿verdad? Que cuando venga de la Eucaristía, oramos juntos y así también, pues preparamos también mejor este año, teniendo como meta participar de la oración con Jesús sacramentado, ¿verdad? Entonces, esto iniciaría este jueves ya, ¿verdad? Vamos a tratar de que todos los jueves haya Eucaristía, pero el jueves que no pueda venir por él y la razón, pues celebra los Mayo, o celebra la Luna 3, o cualquiera de los ministros extraordinarios de la comunión también puede celebrar, tratar la palabra. Entonces, lo importante es que hagamos la oración. Nos reunamos, ¿verdad? Que hagamos la oración y si puedo, pues la Eucaristía, pues todo el sábado. Luego también, el día de mañana tendremos las solemnidades de Santa María Madre de Dios en la Eucaristía de las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. Y también por orientación de nuestro obispo, se nos ha pedido a todas las parroquias hacer oración frente a Jesús sacramentado. Entonces, ustedes como sector santo, perdón, como sector San Juan, tienen la oración a las 12:30 del mediodía. Es bueno como sector orar y se abrir el año. Esto va a ser en la capilla del Santísimo allá en la parroquia, ¿verdad? Ahí se va con los medios de comunicación, ¿verdad? Transmitir la oración de todos ustedes también para que participemos y podamos estar ahí animados con Jesús sacramentado. Están invitados todos, ¿verdad? Todo el sector. San Juan está invitado, así también los otros sectores, el sector del Rosario, Santo Domingo, Divino Niño, los movimientos laicales, todos estamos llamados a participar de esa oración. ¿Por qué es importante la oración del 1 de enero? Estamos iniciando el año, un momento para pedirle al Señor que nos ayude a caminar juntos, a caminar mejor que lo que hemos caminado el año que estamos terminando. También la solemnidad de Santa María, la Madre de Dios, momento para darle gracias al Señor por haber venido al mundo a salvarnos y a rescatarnos a cada uno de nosotros. Y también en todos los primeros de enero, en todos los años, hay una jornada de oración por la paz a nivel mundial. El Papa Francisco también nos anima a que oremos por la paz del mundo entero para que nos unamos más en oración, ¿verdad? Hay que orar, pedirle a Dios que nos haga un sector de oración, con una parroquia de oración, que realmente ponemos a los pies de Jesús sacramentado. Yo les animo al día de mañana a participar a las 12:30 del mediodía allá en la parroquia, para que estemos allá a los pies de Jesús sacramentado y recibamos bendiciones para este año que vamos a iniciar. Tener la bendición con Jesús sacramentado.
infinitamente sea alabado. Nos dice Señor el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento agradable nos dejaste memorial de tu pasión, te pedimos con sea de gana tan hondo sagrado misterio de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que eres y reinas por los siglos de los siglos. Sagrado corazón de Jesús, purísimo corazón de María.